Acá estamos con Juan Gabriel Tocatrián, profesor de la Universidad de Itela, y ahora vamos a hablar un poco de América Latina. Juan, ¿cuál pensás que son los dos hechos más importantes de América Latina? Yo diría que uno ha ocurrido y otro va a ocurrir. El primero, que me parece de mayor trascendencia, fue el viaje de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a Cuba. Digo que fue trascendental porque Brasil está tratando de ocupar un espacio que está dejando de hecho libre el bloqueo que Estados Unidos sistemáticamente preserva sobre la isla. Y este, que parecía ser un viaje político, porque inicialmente se especulaba de que Dilma iba a hablar mucho de los derechos humanos, fue un viaje empresarial, ¿no? Totalmente de negocio. Sí, señor. Un crédito de 600 millones de dólares para que los cubanos importen productos brasileños y agilizar el proceso de modernización del puerto de Mariel con una inversión de 800 millones de dólares. Hasta la industria azucarera también se ha metido Brasil. Y también se metió ahí. Así que es el Brasil que no solamente mira a Sudamérica, es un Brasil que cada vez mira más hacia el Caribe. Y el segundo, y próximo de alguna manera, me parece que importante, va a ser el 12 de febrero. Esto es la elección primaria que se va a dar en el interior de los grupos de oposición en Venezuela, que por primera vez, bajo lo que se llama el Movimiento de Unidad Democrática, se van a presentar a una suerte de primarias. Hay tres grandes candidatos: Capriles, que es el gobernador de Miranda, Pérez, que es el gobernador del Zulia, y una legisladora mujer, María Machado, son los más opcionados. Pero lo importante, me parece a mí, es que por primera vez la oposición va a tener un cuadro político de cierta unidad y que va a ser la elección más interesante que vayamos a ver en Sudamérica este año. Va a ser el candidato este que salga, va a ser el que va a enfrentar a Hugo Chávez en octubre en las elecciones presidenciales de octubre, ¿no es cierto? Y presidenciales y legislativas. Así que lo que suceda con este candidato y lo que suceda con este proceso de unidad va a ser muy importante. Hoy Venezuela, yo creo, sigue dividida todavía 50-50, así que asumir cuál va a ser el resultado en octubre es un poco política ficción. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gabriel, por estar con nosotros, y te vamos a invitar en otra ocasión para volver a hablar de América Latina. ¿Cómo?